Pare. ¿Cómo lo hiciste? Estoy grabando. Ahí. Estoy viendo con madre. Esta es la olla. Esta es la olla de nuestra barbacoa. Y nuestro tanquecito de gas. Esto es lo que hace nuestra barbacha. La que se queda durante la noche. Este video lo estoy haciendo porque alguien me escribió por ahí que me dijo: deberías hacer el video al día siguiente, cómo queda la barbacha. Dice, ahí está mi compadre, Víctor. Tablita para picar. Una tablita para picar. Todos los domingos llega a las 4 de la mañana. Buenos días. Pues bueno, hay que destaparla, vamos a ver qué tal está, cómo, no, cómo se ve. Ahí disculpen el regadero que se ve aquí en la casa. Vamos a destaparla, ahorita les grabo. Pues ya quedó la barbacha, raza, ya la abrimos ahorita. Ya revisamos y ya está muy bien. Bueno, aquí casi no se ve porque está oscuro. Pero pusimos labio. Esto que se ve aquí, raza, no creen que está sucio, más que trae un pedacito de plástico que nos dijeron que no se lo quitaron. Así es la olla, que no lo quitaron. Así es la olla, que solo se va a ir quitando, ¿no? Entonces, pues para no quitarlo. Entonces, aquí, ahorita les grabo yo a mi compadre donde está talacheando. Y ahí es donde... Que me estaba poniendo el uniforme. Se estaba poniendo acá el uniforme mi compadre. Los camaradas. Y en esa olla, ahí vamos poniendo todo. Bueno, entonces, pues esto no se los voy a grabar porque pues acá mi compadre va a sacar todo con la mano. Ah, no se cree. Trae hasta su gorrito. Ah, trae su gorrito y todo el pedo. El punto bueno es cuando realmente ya es el hueso del pescuezo. Es el hueso del pescuezo. El punto, yo creo que el exacto para... Mira la chulada de pescuezo. ¿Ya? Puro pescuecito, pura carnita. También hay labio ahí, pero ahorita... Sí, sí, labio. Ahorita lo mixteamos y aquí nosotros pues ya vendemos los paquetes ya mixteados. Ese es labio. Ese es labio. Aquí casi a lo mejor no se ve por la luz, pero ahorita ya adentro pues se lo presentamos, ¿verdad? Entonces, para todos esos compis que quieren iniciar su negocio, pues adelante, ¿verdad, compadre? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. No pasa nada. Pues bueno, ahorita les presentamos ahí cómo se va tasajeando todo el rollo. Y así es como... Cada domingo empezamos a partirle la mauser a la barbacha. ¿Verdad, compadre? Es correcto. Son las 4 de la mañana y empezamos. Oye, a trabajar. Compadre, discúlpame que te interrumpa. Y digo, para toda esa gente que a veces digo, dice, no es que no tengo esto, no tengo el otro. Platícales, compadre, ¿dónde compraste la tablita? Bueno, la tablita por Facebook. En oferta, compadre. En oferta, me salió como unos 150. Es aproximadamente unos 60 por 30 centímetros. Un poquito menos de aquí. Y opté por comprarla porque necesitaba un poquito más de espacio. Aquí depilo labio, lo hago a un lado y tengo más espacio para poder picarla. Oye, vi estas tablas en nomás de creer, vi estas tablas en Sam's. 1500 o 1000 pesos, así, de ese material. Es que es material, ¿cómo le llaman, compadre? Ay, no me acuerdo, sí vi que... Sí. Alimenticio, grado alimenticio, algo sí. Así, creo que le... Pero estaban caras. Sí, son caras, pero un compadre que salió ahí por Facebook compró un lote de tablas y las vendió a buen precio. Además, el único detalle es que tenías que ir por ella. Nos queda un poco retirado, pero pues valía la pena. Y luego aquí en esta parte, aquí tenemos el baño María. Aquí vamos guardando la barbacha. Y luego ya ahorita más de ratito les mostramos dónde la vamos colocando sin que pierda su temperatura, compadre.
Oye, nos han asesorado gentes que tienen años vendiendo barbacoa. Chulada. Mira. A lo mejor aquí no se ve, pero muy bien, pero hijo de su madre, se ve con madre. Ahorita vamos a degustar unos pinches de guito. Es la hora que más me gusta, cuando llegamos a degustar. Que ahorita estamos hasta la madre empachados porque cenamos bien tarde. Cenamos un poco tarde, pero tenemos que hacer la degustación. La degustación para... Dijo una señora, nos dio el tip, y también otro señor ya me había comentado, que cuando la barbacoa se ve negra es porque no la lavan bien, compadre. Y queda mucha sangre. Entonces, esta está muy bien lavada y tiene un excelente color y sabor, ¿verdad? No es porque la hagamos nosotros, sí, ¿verdad? Pero... Y aquí estoy tasajeando despacito, no voy a decir, ay, no se escucha. Pero realmente porque estamos aquí muy pegados a los vecinos. Y no, no se queremos necesita incomodarlos. No se necesita porque realmente está en su punto el labio y está muy suave. Está excelente. Bueno, claro, está... el sonido suena chido del taquero. Dale uno, machín. Eso que va. Pero es muy temprano para hacer ruido a los vecinos. Ahorita les mostramos cómo vamos empaquetando. Bueno, raza, pues así quedó el platito. Y bueno, lo preparé así para una fotillo, ¿verdad? Son las 6 de la mañana, compadre. Son las 6 de la mañana. Es la hora de la degustación. Procuramos todos los domingos que probarla para saber cómo quedó la cocción y el sabor para antes de que salga a la venta al público. Control de calidad. Calidad. Ay, digo, más que nada porque hacemos un producto que realmente, como si fuera para nosotros, para nuestra familia, o sea, para que la gente pruebe y deguste. Y compruebe la calidad de sabor que tiene esta barbacoa. Es todo, compadre. A ver, dale una mordidita. Ahí va. ¿Le puse poquita salsa? Simón. Porque yo padezco un poquito de reflujo. De reflujo, sabor, compadre. Ahí va el taquito. Yo todo no lo pruebo, a ver qué tal salió, güey. Si salió mal, no lo subimos el video, güey. Muy bueno. ¿Le faltó sal? ¿La agregamos o no? No. Es todo. Es el momento así que siempre nos inquieta, ¿verdad? Es que siempre tenemos que degustar dos o tres taquillos, ¿verdad? Pero tenemos que degustarla. Entonces vamos a... Como los youtuberos a todos les hacen así. Yo le cebollita para la novia. O van y batean. ¿Está la salsa, hombre? ¿Y la salsa qué onda? ¿Picó o no? ¿Está tranqui? Está tranqui. Sí le puse un poquito más de... De chile. De jalapeño, pero... Como dice mi compadre, creo que me tengo que enojar al momento de hacer la salsa para que... Para que pique. Otra que no pique, otra que más o menos. Muy buena, compadre. 6 de la mañana y taqueando, güey. ¿Taqueando? Taqueando y con música, nomás que ahorita no tenemos música para que me... Le bajamos para que escuchara. Pero por lo regular, tratamos de escuchar música un poquito movida para despertar. Y si no, ponemos videos un poquito de emprendimiento para aprender un poquito de la gente, escuchar un poquito de sus experiencias. Y de ahí retomar un poco, absorber un poco lo mucho que ellos nos dejan para nosotros aplicarlo en nuestro negocio y en nuestra vida diaria. Para motivarnos, compadre, ¿verdad? Exactamente. Para motivarnos. Yo quién sabe por qué siempre le pongo sal a las cosas. Ayer roja también compré de esto. Esto sí pica un chingo. Bueno, raza, hasta ahí. Ahorita por este momento le dejamos el video para comer más tranquilo. Gracias por seguirnos, por seguir a mi compadre en su canal. Y a mi compadre, el camarada Vico. Nos vemos de ratito. We'll be right back.
Mira mi compadre, vamos a poner el toldo. ¿Pasa el brazo? ¿Me lo llevo o tú te lo llevas? Yo me lo llevo. La cámara. Me había dado la cámara entonces. En la mano, güey. Sí, ¿por qué te la estás poniendo ahí? Porque pensaba cargarlo. Ahí está un carro. Está el sur, güey. No. Y pues esto es todo lo que pasamos todos los días, compadre. Todos los domingos. Me dije caminando a la mañana. ¿Estás grabando? Sí, güey. Estás grabando partiza, güey. Son las 6:30. Y la casa de miedo, la casa de miedo, la casa de miedo. Ahora ya estamos poniendo el toldo en la esquina del sabor. En Guadalupe, Nuevo León. Ay, perro, vas a despertar a la gente. Aguanta, aguanta. Es todo, compadre. ¿A mí se dio? ¿Tú? 300 de cambio, compadre. Muchas gracias. Sí. Gracias, buen día. Bueno, Raza, aquí tenemos los limoncitos para la suerte. Así es como luce acá el camarada. Allá atrás está Gio. El Gio. Le hemos dado a Gio todavía su playera. El repartidor. Ahí está su bici, güey. La bici, mamalona. Modélala, Gio, modélala. Ya, tranquila. Y pues bueno, Rosa, y ahorita hace rato no tuvimos tiempo de decirles, hoy día nomás nos quedan 3 medios, normalmente estamos preparando puros medios, la gente pasa y nos pide 1 kilo o medio kilo y todo, ya si nos piden de que 200 o 100 o un poco más, vamos y lo hacemos aquí a la casa, pero acá tenemos otra hilera, y aquí tenemos más, entonces ya si ocupamos algo, ahí viene el camarada, con más, por favor. Medios kilos. Yo preparado. ¿Usted viene de la matriz? Sí, de mamá. Es todo. Y acá tenemos nuestros radiecillos. Nos informamos. Acá el repartidor también trae su radio. Hombre, ya lo dejó allá. Ya empezamos mal. Su radio, chef. Está. El que hace la talacha. Es todo. Ahorita empezamos con 1 kilo. Claro que sí, cómo sí, no. Ten cuidado. Ahí. Bueno, aquí va Gio a entregar un pedido. No, compadre. Púntame ahí, gente, güey. Sí. Ya estoy manejando, puto. ¿San Bernardo cuál es? 79, es la de las hamburguesas. Te lo voy a poner, 40 y 40. Sí, sí, sí. ¿Qué son? Listo, mi Dios. ¿Ya listo lo de eso? Yeah. ¿No te das tu cangurera, yo? Así nada. Hey. ¿Es un sí o es un...? Es un sí. Oye, yo, ¿cómo te lo dijeron, güey? No, mira, que te va a quedar, güey. Seas mamón. Dale, 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 te ayudo. Te mamaste, Dios. Ahí va Gio en la bici. Ahí va. Vas a caer, porque van a salir en el video. Ah, no, pinches likes acá por la caída de ahí. ¿Este es la dirección? Ah, sí. Ah, creo que sí corre con la suerte. Ya sé, güey. Nada, no te vas a caer, güey. ¿Puedo poner calle Bernardo, nomás? Sí. 79, 10. Cambio, 40. Con 200. Estos son los volantitos que manejamos para llevar un mejor control para el repartidor y para nosotros. ¿Verdad, amigo? Sí, ya quedó. ¿Qué rayo? ¿Qué rayo? Sí. Están las últimas.
Buenos días. Son 40 de cada. Muchas gracias. Sí. Se grabaría, vamos a ver. Estaba en mi vida, vamos a ver. Y pues bueno, aquí estamos ya. Casi que 2 de la tarde. 2:20. Pensaron que ya se había acabado, pero no, compadre. Estamos con los poquitos así de. Así como. Chino, wey. Así como de pollito, güey, cuando sí, se está durmiendo. Realmente es un trabajo. Es hasta paro, güey. No, no, no. ¿Es un trabajo de... ¿Ya estás grabando? Sí, güey. Es un trabajo de pocas horas el domingo, pero nosotros empezamos realmente a maquilarlos desde el viernes. ¿Por qué? Porque vamos a comprar lo que es la carne, la verdura, que sea del día, fresca. Y para empezar, y el sábado estamos en contacto, mi compadre y yo, por estar al pendiente de qué le falta, cómo está. Y el domingo empezamos a trabajar a partir de las 4 de la mañana. Y terminamos aproximadamente esta hora, pero ya andamos un poquito con el caballo cansadón. Y lo que todavía falta, creo que lo... Andamos galopando lo, todavía. Pero falta como que lo falta lo más importante. La lavada. No importante. Pero sí es lo más cabrón que es la lavada. Sí. No, imagínense lavar esta... La madre sota. Esta hoyota, que tengo que meterme medio cuerpo para poder llegar al fondo de ella y poder lavarla muy bien. Oye, compadre. ¿Qué le podrías decir a esa raza que va a iniciar y que lo va a iniciar con alguien más? Un consejo para buscar a alguien como socio. Buscar a alguien como socio. Así en pocas palabras. Pues que tenga las mismas ganas. Y el hambre que uno. Y más que el hambre, la actitud, compadre. Porque es muy difícil encontrar una persona que te siga las mismas ideas y ganas que tú tienes. Porque este negocio, este... Pues bueno, amigos, ya para terminar, les dejo este pequeño clip. El video, bueno, ahorita se estaba grabándole a Víctor, pues tuvimos un problema ahí de audio, no se escuchaba muy bien aquí en la edición y todo ese rollo. Por eso decidí grabarles este pequeño videito y anexarlo. Y lo que trataba de decirles, mi amigo Víctor, en el video, es de que inicien, raza, inicien. Y si van a iniciar con alguien, cualquier proyecto, con algún socio, simplemente se fijen bien. O sea, si va a ser un amigo, un familiar, el que sea. Simplemente que te fijes bien, que lo platiquen, si es tiene que ser una persona que realmente tenga la misma, pues vaya, o sea, que mire hacia donde mismo que tú, o sea, si realmente a los dos les gusta ese negocio, que tenga la misma hambre que tú, vaya, el mismo interés, ¿verdad? Ustedes me entienden. Entonces, porque si uno va a poner el capital y el otro va a poner el talento, o uno va a poner yo sé cocinar y tú no sabes cocinar, etcétera, yo creo que así no va a funcionar, ¿sí? Y si lo desean hacer solo, eso es lo que he tratado él de explicar y decirles, ¿verdad? Y que siempre, pues, seamos constantes, que no nos rajemos a la primera y que le echemos muchas ganas. Eso es lo que Víctor les quiso expresar en el video anterior, en el clip que lo estaba grabando él. Y raza, y si van a iniciarlo solos, cualquier proyecto, pues simplemente es echarle las ganas, no rajarse. Y más si es este tipo de negocio de comida, o sea, muchas veces pues sabemos que es un poco difícil porque pues a lo mejor no damos, a la primera no damos el sazón o a la segunda el sazón nos falla o X, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas que a nosotros ya nos han pasado, algunos detalles. A lo mejor luego hacemos un video subiendo las cosas que nos han pasado. Infinidad de cosas que nos pueden pasar y
Y pues que no te rajes, no te rajes a la primera. Va a haber días grises, días muy, muy brillantes y simplemente no te eches para atrás, no te eches para atrás. A nosotros en un día, a nosotros nos han pasado cosas, pero así en una noche, más bien en una madrugada, nos pasó de que se nos acabó el gas cuando compramos el soplete nuevo, el soplete, o no sé cómo se le nombre al mechero ese que avienta la lumbre. Cuando lo compramos, recién lo compramos, pues el mechero estaba más abierto de las esprayas y todo, entonces gastó un poquito más de gas. Y ándale que se nos acaba el gas como a las 3:30 de la mañana, 3 más o menos. Y pues tuvimos que ir a conseguir el gas a esa hora. Realmente pues ninguna gasera pues iba a estar dando el servicio a las 4 de la mañana. Tuve que pedirle un tanque de gas a mi hija. Gracias a Dios ella tenía dos tanquecitos y me prestó uno. Y luego nos fuimos a traer el tanque de gas. Y pues pudimos salir del inconveniente que se nos presentó. Pero ese tipo de cosas, y hay muchas cosas más que te pueden pasar, es que simplemente lo tratemos con la ligera, ¿verdad? A la ligera, y no preocuparnos. O sea, es algo que tiene solución, pues adelante. Hay que sacar las cosas pues adelante ante cualquier situación, ¿verdad? No rajarse. Y pues es todo lo que le queremos expresar nosotros a ustedes, raza. Espero este videito les haya gustado, les haya servido de algo. Y pues quisimos mostrar también un poco de cómo nosotros vendemos nuestro producto. Si se dieron cuenta, nosotros empaquetamos el producto ya en hielo seco, muy bien empaquetado, y lo guardamos en hieleras para que se conserve caliente. Y la gente ya nada más llega directo al puesto y nos pide de que 100, 150 pesos, medio kilo o un kilo, etcétera, ¿verdad? Entonces así ya llega la gente y se lo lleva. Órale, órale. Se va acabando y vamos preparando más. O incluso si la gente nos pide de que, oye, quiero más 200 pesos. Ok, venimos hasta aquí, hasta la casa, que estamos aquí cerquitas del puesto, y preparamos el platillo de la gente, ¿verdad? Entonces ese es un tip que también les podemos dar para que inicien. Y más si van a estar solos, pues ya se preparan sus bonchecitos de paquetes ya preparados para que la gente nos pase y se lo lleve. Es la manera que nosotros hasta ahorita estamos trabajando y nos ha funcionado muy bien. Y pues bueno, raza, este es todo lo que les queríamos mostrar. Espero se encuentren muy bien y que se suscriban al canal. Y aquí estamos pendientes nuevamente para seguir subiendo más videos. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, su amigo, My Misiones. Nos vemos pronto.